Senyores, senyors, blaugranes, culers, benvinguts a Força Barça. És increïble. Un dia que apallissem l'Albacete per 7-1, l'endemà el Madrid guanya 7-0. Tantes esperances que tenia el nostre president dissabte. Però què més se puede pedir usted esta semana? Hablas en castellano, ¿eh? Hoy me hablas en castellano, per això. Com és això? Però és que acabo de veure el president de l'Albacete i ja no... Escolta, no, pensava que Força Barça el faria al Madrid i per això he pensat que em parlava en castellà. En català? No, no, dic jo, no. En català, president. Jo em creia que Força Barça el fèieu a Madrid ara i per això m'he quedat una mica parat. A Madrid. Home, com em parlaves en castellà, per això m'he quedat una mica parat, saps? O t'has tornat al Madrid, no sé. Aquesta pregunta és capciosa. La veritat és que no la penso per estar. Què més hi pot demanar aquesta setmana? Aquesta setmana? Bueno, aquesta setmana convé pensar en el proper partit. I demà. Jo demà escoltaré el partit per ràdio a veure què passa, no? El del Madrid, evidentment. Sí, sí, Madrid espanyol, sí. M'agradaria que l'espanyol se salvés. Només per això? Home, que guanyés demà, perquè necessita els dos punts i un equip de casa em faria molta il·lusió que demà pogués guanyar, no? Sí, jo demà escoltaré el partit per ràdio, això segur, sí. Hola, amics! Doncs no, no, estic aquí tranquil a Puigcerdà i no estic escoltant la ràdio. Aquí es ve a descansar, oi? Pio, 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 pio. Com canten els ocellets, eh? A més, la Maria Lluïsa ja em va informant, eh? Ossi! Què? 4-0! Ha confós el vídeo amb la ràdio. Està veient el partit d'ahir, del Barça a l'Albacete. 5-0, ara! Sí, 5-0! Com pot confondre el vídeo amb la ràdio? Pobre Maria Lluïsa, ara dirà que marcaran el 6è. Ossi, el 6è! El 6è! Quina casualitat! I 4 els ha fet el mateix, oi? Ai, doncs sí. Com l'Stoichkov? L'Stoichkov? Ah, sí. No, han dit un nom, espera't, com es diu, papa? Han dit Risto? Com es diu ferro en castellà? Hierro? Han dit Risto, eh? I el Risto Stoichkov, han dit. Ara s'acabarà amb 7 i prou. El 7è, ara. Molt bé, Maria Lluïsa, eh? 7-1, oi? Ja està. No, 7-0. 7-0. 7-1, Maria Lluïsa. Oh, sí, l'Espanyol no ha marcat cap. L'Espanyol? Ai, 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 ai. Força Barça. Força Barça. Una llàstima, perquè Johan Cruyff creia que el Barça havia aconseguit un punt, punt 6. És a dir, un punt, punt 6, això. El baraje ja són 3 punts, no?, que estuvimos atrás. I ara hemos ganado, bueno, 1.6, no? 1.6, no? Punto y medio, punto y medio. ¿Pero qué te crees, Johan Cruyff? ¿Qué es la liga inglesa esto o qué? Nosotros también le metimos 7 al español, 7. ¿Y todo gracias a qué? Todo gracias a esto, hombre. Colabore a español. Ahora lléveselo en paquete de 7. No fallan, rinden el momento más oportuno y dan gran resultado. Para hacer susto a sus amigos culés. ¡Oh! Colabore a español. Y ahora con cada colador o coladero, este libro. Arne Tribu Frijumbal en bien tostado. Está en alemán. ¡Ya a la venta! Ya está. Para mí que era al revés, que compra el libro y te regalan lo otro. A ver si la he cagado. Bueno, pues ya lo han visto, ¿no? Disculpen, es que estamos en la concentración del Real Madrid. Tenemos este domingo un partido muy importante en Atocha, de la Real Sociedad, ¿no? Sí. Don Ramón, por favor, ¿no cree usted que tendría que dar una explicación? ¡Ay, Alfredo, que no tengo la pregunta, hombre! Una explicación sobre el caso Hugo Sánchez, por favor. Hugo Sánchez, bueno, es que Hugo tenía unas amigalitis, unas... Perdón, que es que está roncando Alfredo. Le voy a tapar la nariz, que es un truco infalible. ¡Ay, que se pone azul! ¡Ay, que se pone azul! ¡Ay! Perdona, Alfredo. Dicen que tocando la barriguita también. Ya está, perfecto. Por fin. Bueno, pues Hugo, que tenía un hinchazón de la amigalitis. Ya está. Oh.
descansar un poc. Mm. Ah! Però... Hugo Sánchez ha estat sancionat pel club i apartat de l'equip. I tot per culpa d'una inflamació de les amígdales? Vamos a ver qué tal está el paciente Sánchez. Vamos a ver. Diga A. Uy, caballero, me parece que a usted no se le están echando las amígdalas, ¿eh? Lo que se le están echando son los huevos. Si sabría de medicina. Vamos. Sí, sí, San Miquel. I el Barça a Europa. Sí, sí, sí. Amb San Miquel, el Barça serà el nou campió de la Copa d'Europa. Però com és possible que cada jugador de la Sampdoria rebi 30 milions de prima per guanyar la final? Això és massa, president. I tant, senyor presentador, que són molts milions. Ara vens al Cruyff, parlo baixet perquè no em senti, i em demanarà 32. No sé com els aconseguirem. José! Eh? Què? Per què no truques al Telecupón, que sempre estan regalant milions? Al Telecupón? Sí. Tens raó, espera't. Potser tindré sort. I bien, bien, vamos ahora con la llamadita de mis pequeñines. Hola, buenas noches. Espera, que crec que m'ho agafen. Sí, buenas noches. Ay, qué bonita, mamá. En pequeñín, pequeñín. ¿Cómo te llamas? Josep Lluís. Josep Lluís. De Barcelona. De Barcelona. Escorti, buenas nit, Jordi. Buenas nit. Ay, ¿cuántos añitos tienes? 60, señorita. Ay, 60, 60. ¿Qué ha dicho 60? No sé de qué. Vamos a ver, Josep Lluís, a ver si tienes suerte con los millones. A sí. ver si te toca. ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál quieres? Sagitario. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, vamos a ver, Sagitario. ¡Aquí, Carmen, aquí! Que no es aquí. Vamos a ver. Es que, si no fuera por mi niña... Yo soy un niño. ¿Bien? ¡Ay, libro! ¿Te han tocado? ¿Libros? ¿Libros? ¿Un montón de libros? Es que yo no quería libros, ¿eh? ¿Estás contento? ¡No! Yo quería los millones. Pero es que los millones estaban en Sagitario. Así pues que yo he pedido Sagitario. ¿Qué dice Mario? Que yo ya había pedido Sagitario, señorita. A ver, por favor, es que... Señorita. Es que no se oye bien. Dame una Sagitario, María Luisa. ¿Está ahí? María Luisa. ¡Sevilla! Bueno, te ha tocado un libro. ¿Estás contentito? ¡No! Vamos a celebrarlo. ¡Que no! ¡Ay, qué contento está! ¡Un bien, muy bien! Malgrat no guanyar el Telecupón, Núñez i Cruyff finalment es van entendre en qüestió de primes de finals europees. Jo no arribo al Johan. Fantàstico. Johan! Fantàstico, xavi. Què ha dit el Núñez? Bueno, Blau Coneu, sí, les coses clares. Sí, t'has posat tu, oi? Sí, home, clar, sí, no sí, sí, sí. Bueno, si la Sampdoria, pobre, exactament. Automàticament té 30 milions... Nosaltres més. Nosaltres com a mínim 32. 32, i tu has demanat, oi? Què vols dir? Hòstia, deixa-me'ls tocar. Què? Són lires. Bueno, claro, yo lo he dicho. Pague-me igual que busco. Sí. I entonces m'he dit, bueno, pues te pago con la misma moneda que busco. I tu has dit que sí. Sí, claro, i los diners. Saps quan és això? És un dineral, és de... Fantàstico, quantes... 3 milions de pessetes! Què dices, Charlie, què dices? Ara? Hauries d'haver demanat 320 milions de lires! Però com has de pedir este tanto? Què són? Lires esterlines? O com vols que siguin lires esterlines, que no existeixen? Ara t'ho explico. Però per aconseguir dinero de verdad, Tito Toti, liga millones, loto liga millones. Si loto le toca millones, a ti ¿por qué no te puede tocar? Esta semana apañó Logroñé. Elige tu símbolo, 1, X o 2. Apañó Logroñé, 3. Tito Toti, liga millones. Home, ben pensat, hi ha més solucions per aconseguir els calés. Estimat llambans, avui heu de ser especialment generosos perquè els jugadors necessiten el nostre recolzament. Tots cap a Wembley, tots cap a Wembley. Un recolzament espiritual, esclar. Moltes gràcies, germans, moltes gràcies. Amb això ja tenim per l'entrada. Serà un miracle, eh? Serà un miracle que guanyem, germans. No, serà un miracle que trobeu entrada, perquè les tenim totes! Compro entrades! Compro entrades! Wembley estarà ple de gom a gom. Ara bé, li ha tocat al Barça el vestidor de la sort? Jo crec que no, però en Vicenç diu que sí. Quina sort, amics! Definitivament s'ha fet el sorteig i al Barça li correspon el vestidor de la bona sort, el vestuario de la buena suerte. Li vaig donar un petó com si fos el papa. Gràcies. Quina sort, amics!
señora. Suerte. ¿Usted me habla? Ya veremos. Será el de la suerte porque es el mío. ¿No les parece? Oh, que bé. El primer dia es van vendre 3.000 viatges per a la final de Wembley. Sí? Però com s'ho farà la gent per agafar festa? Tothom s'hi apunta. Diuen que serem més de 25.000 barcelonistes. Però quines excuses posarem per no anar a la feina? Excusa para ir a Londres, yo te voy a decir la mía personal ahora para que se entre y todo, ¿eh? Mira, al niño, ¿eh?, le ha salido el primer diente. Tú sabes lo que duele este, ¿eh? Bueno. Dolor de aquello fuerte, ¿eh? Muy bueno. El niño tiene 22 años, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Hay un flamón aquí, una cosa, un hinchazón. Y está hecho polvo. Hay que estar ahí cuidándolo. Es bueno, bueno. Pues la mía, ¿eh? La mía es que tengo la mujer que me ha parido de golpe. Y vamos, que yo no sabía ni que estaba en... ¡Para azar! Bueno, vamos, no sabía ni que tenía mujer. Muy bueno. Mira, te pago una pinta. Una pinta que allí, ¿otra? Allí lo llaman pinta, el hombre. Cinco. Sí, sí, San Miquel. I el Barça a Europa. Uf, qué calor dan los focos. Oh. Venga, venga. ¿Qué pasa? Ya. ¡Uy, ya! Venga. Hola, culerada. Bienvenidos a Gil a Gil y a nuestro mini espacio, el mejor gol del mes. Porque los del Forza Barça juegan a fútbol sala, marcan pocos goles y más bien virriosos. Pero de vez en cuando algunos meten. Veamos cuáles son los goles seleccionados. Este es el primero, jugada personal de Javier Martín y gol de Sergio Ma. Picardía y habilidad. Ahora le ofrecemos el segundo. Lo marca el Cárdenas al robar un balón. El tercero es otra jugada de Martín que finaliza Cárdenas. Y el cuarto, una buena pared que culmina Sergio Mar. Esperamos vuestra carta. Votad por el mejor gol. Ya sabéis que hay de premio un gran plato de fabada. Y en caso de que quede el concurso desierto, ¿cómo me voy a poner? Está buenísimo, un poco fría, pero bueno. Amics, el senyor Gaspar va rebre notícies al Caribe del Barça-Benfica mitjançant un fax. Sí, la seva secretària Roser va informar dels gols del Barça. Ara bé, hi haurà fax a Tenerife? Qui el farà servir? Ara ho sabrem. Bueno, últimamente se ha puesto mucho de moda este de enviar los resultados a través del fax, como ha hecho el Gaspar. Quina calda fot aquí, Tenerife. Es calorísimo. Escolta, i si li enviéssim un fax al Núñez? Com li podemos decirlo? Pero vamos a decir una cosa. Li gastamos un broma de paso. Ets genial, nena! Vamos a decirlo. És un tio collonut. Aguanta, aguanta-lo. Apunto? Sí, apunta-lo. A veure, va. Minuto 5. Minuto 5. Tenerife 1, Barça 0. Tenerife 1, Barça 0. Però si no perdem! Bueno, però és igual. És com... és una broma. I sí, què més, què més? En el minuto 15. Minuto Estoico. 15, Estoico. Sala del Campo. Sala del Campo. Substituïda per un defensa. Ho farem? Sí, home, claro. Bueno, no va ser així, però... és com però ell s'ho creurà. Claro. I qui firma? El secretari, pot. Firmada la secretària. Si no, no espera, 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 que ho piu. Aguanta, va. Polos, Polos, el què, el què? Polos, què, el què, espera, espera. Polos, quants poso? Polos, què, és que això tira molt. Espera, 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 espera. Què, que no puc? Quants em poso? Sembla ser que Clemente no confia gaire en la tàctica espectacular de Valdano. Me gustaría ver los partidos del Valladolid aquí al final de, hoy del Tenerife. Vamos a ver qué... A ver si el miedo escénico le presiona o no le presiona. El espectáculo. Hola. Que surt un fax! Que surt un fax! Ui, 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 quina emoció! Tu, de president a entrenador. A veure què pone. A Puigcerdà no arriba el plus. Però aquest partit el donen per l'altre canal. Us estic veient! Exacte, compreu-me un Walmart barato!
Però de què rius, jo, que s'ha descobert? Bueno, però esteu nerviosos i ara el que anem és comprar-li un Walkman, però el més caro. I no li pondré piles. Bienísimo. Mira, control volant. Continuem amb més notícies esportives aquí a Força Barça. No. Com que no? La Expo, connexió, ara. No pot ser altre cop? Sí, estan esperant. Però què pot passar més a la Expo? Tinc ni idea, però demanen connexió. Segur? Segur. Bueno, potser no. No ho diré. La mai mejor noticia importante de la Expo es la inauguración del pabellón Lara con estas personalidades, ¿eh, señores? Sí, aquí están. Voy a proceder a la inauguración de mi pabellón. Momento. Un momento. ¡Que no corta esto! ¿Quién me ha dado esta tijera, hombre? Está bien. Habrá que saltar. ¡Ya está! Muchas gracias, señores. Muchas gracias. ¡Qué trompazo se ha pegado Lara! ¡Qué trompazo! ¡Es tremendo! ¡Esto de la Expo es tremendo! Pues yo estoy aquí, ¿no? Como gran encargado, estoy como super encargado general del medio ambiente y refrigeración. ¡Pues sí! ¿Eh? ¡Conecta el microclima! ¡El microclima! ¡Ya está puesto el microclima! ¡Pasajero, viva la Expo! Los trucos que no tenga yo. ¿Qué, le va bien el microclima o qué? ¡Cojonudo! ¡Ah, ahí viene otro! Amics, el proper divendres us oferirem un especial Barça Clip Vídeo amb els millors clips de la temporada. I vendrà a gritar a nuestro campo, pica, pica, el apañó. Amb el senyor Lara i Carmen Sevillo. Te denuncio, estáis todo en te denuncio. Te denuncio, estáis todo en te denuncio. Gracias a Dios. Buenas noches, mis queridos amigos. Así que... un rap que pa' todos ustedes. I la gran estrena de Els Coríferes amb el tema Siempre tocándolos. Un periodista o un socio, quien sabe más de mi trabajo, haciendo chistes, tomando el pelo. Siempre es el mismo, siempre tocando los huevos. Siempre es el mismo, siempre tocando los huevos. Aprovecho este espacio publicitario para decirles que la selección española de fútbol jugó el pasado miércoles. A ver si se entera alguien, joder. Pues que no. Un buen sonido, mejor que mil palabras. MX Onda patrocina el 1-1. I avui, a el 1-1, un gran exjugador del Barça, Francisco José Carrasco. ¿Qué piensas del presidente del Barcelona? A nivel individual, fenomenal. Conmigo, personalmente conmigo es que no tengo ninguna queja. A mí me renovó 4 o 5 veces, teniendo contrato en vigor. Bueno, todo lo que le pedía. ¿Nunca te hizo ficharte el Real Madrid? Bueno, ahora que ha pasado el tiempo, lo que sí te puedo decir es que hubo una época en la que yo iba a ir al Betis y el Betis era el puente para ir al Real Madrid. Pues esto es exclusiva. Sí, yo creo que públicamente sí. ¿Nunca habéis plantado cebollas o ajos en el campo del Barcelona? Yo una vez. ¿Dónde lo plantaste? Una vez que teníamos una racha increíble, o sea, increíble, una racha. ¿Sabes cuándo lo tenía que haber plantado? Cuando sacábamos 6 o 7 puntos y faltaban 6 partidos para acabar la liga, me parece. La ganó la eso es. En aquella época es cuando yo tenía que haber plantado el ajo. ¿Tú jugarías con el equipo de Forza Barça? Yo sin ningún problema. Bueno, la ficha está en que si conseguimos ganar, haz todo posible, comida, ¿no? Una mariscada, ¿eh? ¡Ah, mariscada! O sea, ¡hombre! Vamos a reservar el restaurante ya. Carrasco, a mí me matan si no te pregunto cómo se dice en francés el fútbol es así. Le fútbol se comme ça. Se comme ça. Oui. De part de MX Onda, moltíssimes gràcies i molta sort al Figueres. La virtut de la exactitud. MX Onda ha patrocinat el 1-1. I més exclusives a Força Barça diuen que Porosidequi no tornarà a jugar fins al setembre, però... Joder, siguiente. ¿Qué pasa, chico? Estoy contento. ¿Ah, sí? Mañana empieza a entrenar. ¿Mañana? Nuestro fichaje. ¿Nuestro fichaje? Para Sinaika. ¿Quién? Cosinoco.
¿A qué te refieres? ¡Prinisiki! ¿A Prosinesi? ¡Ese! ¡Qué bien! Ese, ¡hombre, mira, ahí viene! ¡Robert! ¡Ahí viene, Robert! ¡Qué bien, como Robert! Nuevo. ¡Ay, machote! ¡Pero qué bestia eres, Apolo! ¡La Polonia! Ya está aquí el doctor. Doctor, ¿para cuánto tiene? ¿Tiene? Sí. Medio año. ¡Medio año! ¡Alfredo! ¿Dónde está? Soy un árbol. Soy un árbol. ¡Un alcornoque! Te van a matar al susto, Marí. Estic content. Aquest cap de setmana el Barça guanyarà a Tenerife, el Madrid perdrà a Totxa, empatats a punts i... Alfons, Alfons. Sí. De part de l'equip del programa. Oh, quin detall. Quin detall. Esclar, esclar, Sant Jordi. Ahir va ser el dia del llibre. Molt amable, Juanje. Ara, ara torno. Estic emocionat, eh? Fantàstic. Tinc un equip esplèndid. Pàgines amarilles, pàgines grogues, garrepes, més que garrepes! Vinga, l'hòstia! Vinga! Stoichkov i Johan Cruyff no es van regalar ni roses ni llibres per Sant Jordi, però van fer una aposta molt interessant. Johan, ¿cómo estás? Te hago una apuesta. Bueno, ¿una apuesta? Una apuesta. Bueno, sí. Fantástico. A ver quién de los dos chuta primero el arquero. Bueno, vamos a hacerlo. Venga, va. Mil duros, he puesto. No, no, no dinero, no dinero. ¿A mil duros? ¿Mil? Dinero, no. Mil duros. Bueno, va, mil duros. Vale, fantástico. Larguero, ¿eh? Está, he fallado. Mío. No sé por qué. Sí, va, larguero. Davant els aplaudiments del públic, Johan va guanyar clarament, però li va perdonar gran part del deute a Risto Stoichkov. Com és possible, això? Eres un pregunto bastante inteligente. Quieres decir que me gusta. Pero ahora no. Sí, sí, ya pensé. Espècies i conserves Dani, la marisqueria a casa, patrocina aquest concurs. Bueno, y esta es la clasificación de esta semana. Y me veis ahí, segundo, pero bastante cerca de Lara, y por lo tanto, en el golaverage, si quedamos empatados, gano seguros. Clarísimo. Y escolta, Johan, yo només en tinc 74 punts. Bueno, Charlie, tranquilo. Que faig que la gent no em vota. Poco a poco, poco a poco. Sort que el Borins encara va pitjor. Sí, mira, 40. I com és possible que Carlos Jesús tingui 30 vots? Impressionant. Ja sabeu que cada setmana podeu aconseguir un lot de productes Dani, dues entrades per veure el Barça, un vídeo sensacional VHS i un cop al mes un viatge per dues persones a Tailàndia visitant Bangkok, Phuket i Pattaya. Espècies i conserves Dani, la marisqueria a casa. Hola, hola, super hola. Estamos en el concurso de Dani, Dani y Super Dani. ¿A qué le hago bien? Bueno, yo soy Super Emilio, me conocéis, ¿no? ¿Cuántas cartas? No entiendo. Total, para ganar, o sea, un viaje a Tailandia, o un vídeo, o unas entradas para el campo del Barça. Vamos, si fueran entradas para verme a mí en cualquier lugar del mundo, lo entendería, ¿no? Mira, o sea, he cogido una, vamos a ver, o sea, esta misma, ¿no? Vamos a ver si tiene las, o sea, las etiquetas, ¿no? O sea, tiene las dos etiquetas y entonces, o sea, gana el premio. Qué emoción, ¿verdad? Qué emoción. Bueno, pues, Nuria Villaledoña Pérez, de Carlos I, Barcelona, que vota por Núñez. Bueno, pues, o sea, ya está, ¿no? O sea, que muchas felicidades. Lo siento, Pato, no he podido cajar tu carta. Nada, suerte, tú otra vez será. Espècies i conserves Dani, la marisqueria a casa, ha patrocinat aquest concurs. La voz de Carlos Jesús es esta que usted está escuchando ahora. Sí, Miguel. Ya soy yo, Carlos Jesús. Avui Carlos Jesús ens parla de la resurrecció. ¿Resucitar? ¿Se puede resucitar a alguien? Resucitado, he resucitado ya a 9 personas, una de ellas de aquí, de dos hermanas. Un chaval joven, estaba el Antonio delante. Esto fue en casa de Hander, una chica que canta flamenco y es muy famosa aquí. ¿Qué le ocurrió? Que lo cuente el Antonio, que le estaba delante. Cierre los ojos. Antonio. Bueno, pues esa misma noche que le pasó esto a este chavalote, estábamos viendo la película Ghost. Entonces todos embobados con la tele. Y de pronto una de las mujeres que allí había se dio cuenta de que el muchacho que estaba sentado en un brazo del sofá se puso blanco. Empezó a entrarle sudor y ya las manos se le quedaban engarrotadas. ¿Qué era? ¿Qué es lo que le estaba pasando a este muchacho? Le estaba dando un infarto de miocardio al chaval. Y Carlos Jesús aspiró hacia adentro. Se lo introdujo en el pecho y después lo aspiró hacia adentro de la boca del muchacho. Le hizo tres señales de cruz en la frente y le dio tres golpes en la frente con el dedo pulgar y ese muchacho volvió a la vida.
Recordeu, amics, el proper divendres, especial clips i pífies de Força Barça. Us deixem ara amb els temes que seran notícia la setmana vinent. Lola Gaos, molt jove i eufòrica, creu que el Madrid és el nou campió de la Lliga. Increïble. Però el Madrid perd a Atocha, enfront la Reial Societat. No. El equipo no está bien. ¿Eh? Claro que no está bien. No está bien. Pero tengo la solución, por Dios, lo vamos a hacer a suertes. Vamos a hacer algo. Y se ha acabado. ¿Pero qué? Ya verás. Presidente, ¿qué? Ya verás, no me aposigues. Si sale cara, el entrenador seguirá siendo tu Leo. Ah, muy bien. Esto. Si sale cruz, Radomir, tú vuelves al banquillo. Ah, Radomir, vuelve. ¿De acuerdo? Y yo, presidente. ¿Y yo? El borde. ¿El borde? El borde. Si sale el borde, el borde. Yo entreno al equipo. El borde ha salido. Vamos a hacerlo. Venga, va. Muy bien. Uno, dos y tres. El borde. El borde. ¿Qué ha pasado? Suerte usted, tiene. Asesor, preparador físico y segundo entrenador. Haceme caso. ¿Qué ha pasado? ¡Aleprín! 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 ¿Qué ha pasado? Increíble, la mala suerte que tengo. El Barça guanya a Tenerife i Johan Cruyff celebra menjant cacauets. Buenísimos. Cacauetes son fantásticos. Després de manifestar no creu en gafes, Clemente decideix no acostar-se a José Vélez. Fíjate, nos metieron 7 y no llevé de dotis.